Cartagena de Indias, la ciudad bella para las bellas. Sede permanente del inigualable Concurso Nacional de Belleza de Colombia. Ellas son las mujeres de mi tierra. Más de 20 candidatas de todos los rincones de Colombia llegan a Cartagena de Indias. Con sus costumbres, su acento y su cultura, una acuarela de matices que es a su vez un crisol de razas. Las mujeres de mi tierra somos frutos del amor, todas semejantes a esta gran nación. Las mujeres de mi tierra somos frutos del amor, todas semejantes a esta gran nación. Somos fuertes, somos bellas, somos grandes. Por más de 70 años ha sido el sueño de infancia de miles de niñas en Colombia. Ser reina en el Concurso Nacional de Belleza. Un certamen iniciado en 1934 por el cartagenero Ernesto Carlos Martelo, con motivo del cuarto centenario de la Fundación de Cartagena de Indias. Se inauguraban los muelles marítimos y para ello, en aquella época remota y romántica, llegaron a Cartagena el presidente de Colombia, Enrique Olaya Herrera, y su colega de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Una hermosa cartagenera de 19 años, Yolanda Emiliani Román, fue coronada en el Teatro Heredia como la primera señorita Colombia de la historia. Luego de ser coronada, la celebración se cumplió en la terraza del Club Miramar, ante la hermosa bahía de Cartagena y en medio de los sones de la orquesta cubana Casino de la Playa. 1957. La antioqueña Doris Gil Santamaría es elegida señorita Colombia. Declina por su matrimonio representar al país en Miss Universo y lo hace Luz Marina Zuluaga. La caldense gana el título. El país estalla en júbilo. Ese mismo año, Martelo y el alcalde de Cartagena, Haroldo Calvo, invitan a ser parte de la junta directiva del concurso a una mujer que habría de imprimir por 40 años su impronta indeleble en la conducción de esta institución nacional. Teresa Pizarro de Angulo, Doña Tera. No solo acrecentó los logros de sus antecesores en la presidencia, preclaros varones cartageneros, sino que fue tejiendo la urdimbre de una fina fibra social que irrumpiría el nuevo milenio como un instrumento de consuelo y apoyo a miles de compatriotas. En 1957 adquirió los terrenos en donde, con su apoyo, se construyó la clínica del Club de Leones. El FIRE, pionero en el tratamiento de la epilepsia en Colombia, comenzó a recibir aportes del concurso. En 1979 decide que un evento privado, el desfile en traje de baño, se convierta en algo masivo y lo denomina Belleza con un propósito, hoy conocido como Las Más Bellas por Colombia. Cerca de 2.000 personas asisten y una porción del recaudo va para obras sociales. Para Teresa Pizarro. El nombre de Doña Tera se convierte en un símbolo de noble autoridad, tenacidad y sensibilidad. Rodeada de una junta directiva ad honorem, integrada por representantes del gobierno, el Consejo Distrital, la Armada Nacional y destacados miembros de la comunidad. Un gran diferenciador del concurso es su espíritu de integración. Se trata de una corporación privada de carácter cívico sin ánimo de lucro que destina una parte de sus ingresos a llevar una luz de esperanza a miles de colombianos de escasos recursos o abandonados, brindándoles educación, salud, alimentación y abrigo. Y abre un gran espacio a nuestras tradiciones, encantos naturales y sentimientos de patria.
Como una prolongación de las fiestas de la Independencia, la obra social que lleva a cabo el Concurso Nacional de Belleza es en sí misma una de las razones fundamentales para que el certamen anual se realice. El ser Miss Colombia es ser una misionera y una embajadora de los colombianos menos favorecidos. Se apoya a la Fundación Niños de Papel, a la Fundación Amigos de los Niños, capítulo colombiano de Children International, que brinda alimento, educación y apoyo a más de 21.000 niños apadrinados por donantes de Estados Unidos. Se acompaña la hermosa obra de la institución educativa 14 de febrero, que educa más de 1.200 niños en el barrio El Pozón de Cartagena, gracias a la iniciativa de la empresa privada, con respaldo de la iglesia y el distrito. En el Centro de Habilitación y Capacitación Aluna, un proyecto de la Fundación Grupo Colombo Suizo, y una multitud de obras a las que el concurso aporta recursos económicos y apoya con la presencia siempre inspiradora de la señorita Colombia. Yo creo que no me faltó ningún pueblito, porque eso monté en chalupa, en lo que tú quieras, monté por todas partes para poder llegar al más mínimo rincón del país para llevar esa alegría. Anteriormente tenía una vida en donde no sabía todos los problemas sociales y económicos que tenía mi país. El vestido de baño, el vestido de fantasía, el vestido de coronación, y con esa maleta va uno por todas partes haciendo desfiles y recogiendo dinero para muchísimas obras sociales que hay en el país. Ha dirigido recursos para el tratamiento quirúrgico a niños colombianos con problemas cardíacos en Nueva York a través de la Fundación Corazón a Corazón. La promoción de nuestra cultura en el exterior a través del Centro Cívico Colombiano en la misma ciudad. La preservación de las selvas tropicales a través de la Rainforest Foundation International con sede en Houston. Ayuda a niños con problemas visuales a través de las Damas Voluntarias Colombianas en Tampa, Florida. O a las personas menos favorecidas a través de Coral Way Colombian Lions Club de Miami. En todos los rincones de nuestro país visita la señorita Colombia, y apadrinando así una que otra fundación a la que el concurso considere que es la más necesitada de esas regiones, y con nuestra presencia, con nuestros vestidos, con nuestro vestuario que traemos acá a Cartagena, pues presentamos y damos esa alegría, y ese es el aporte social que nosotros hacemos. Y no solo en función de caridad se expresa el concurso. Su capacidad de gestión y su apoyo financiero protegen el patrimonio cultural de la humanidad, distinción con la que UNESCO consagró a Cartagena. Restaurando reliquias religiosas de la colonia en sus magníficos templos. Gestionando recursos para la restauración del Palacio de la Inquisición. Asumiendo el mantenimiento del Parque de Bolívar en el corazón histórico de su centro colonial. Junto a otras entidades, procurando que se mantenga activo y en pie el hermoso Teatro Heredia. Grandes corporaciones, cuidadosamente seleccionadas, apoyan al concurso y encuentran en su gran capacidad de convocatoria el escenario ideal para fortalecer sus marcas. Hasta los astros de la Fórmula 1 irrumpen con sus bólidos, atendiendo el llamado de la Fundación Fórmula Sonrisa de Juan Pablo Montoya y su esposa Connie, en una emotiva cruzada de beneficencia en el marco inigualable de Cartagena de Indias. Durante 15 días en noviembre se cumple un activo programa. Fiestas galantes, multitudinarios eventos en contacto con el pueblo. El ingenio de los diseñadores deslumbra en un suntuoso desfile con trajes inspirados en nuestras ricas tradiciones artesanales. En Miss Mundo, el nombre de Colombia ha triunfado. Well, I think I drink a very big cup of coffee, Colombian coffee. Mujeres que en la historia del certamen han triunfado y destacado entre las más hermosas del planeta, y que surgen cada año luego de 15 febriles días en Cartagena de Indias, en una velada de elección y coronación que eleva a niveles sublimes nuestros sentimientos de país.
al final, cuando se elige una nueva señorita Colombia, hay júbilo en su pueblo natal, respeto en toda la nación, y se dibuja una sonrisa de esperanza en tantos rincones donde habita la necesidad, el frío y el hambre. Porque una nueva y bella misionera ha iniciado su compromiso de patria.